Ejercicio de aplicación de las matemáticas en un minuto. Nos están preguntando por la cantidad de litros de agua que le caben a una alberca que dice que tiene 6 metros de largo, tiene 4 metros de ancho y además tiene 1.5 metros de profundidad. Por aquí tenemos a la alberca y aquí vas tú caminando en tu alberca. Bueno, para poder calcular el volumen simplemente multiplicamos a estos tres, dado que esto es un prisma rectangular. Hacemos la multiplicación, 6 por 4, 24, por 1.5 serían 36, metro por metro por metro serán metros cúbicos. Ahora, para poderlo pasar a litros, simplemente lo multiplicas por 1000, te quedaría entonces 36.000 litros y esto que está aquí será la solución. Y listo, así de fácil.